Hola amigos, estamos en el Cerro Nielol de Temuco y estamos en un sendero a donde pasan todas las personas a visitar los hermosos árboles de la naturaleza. Aquí estamos con distintos árboles del Cerro Nielol. Aquí hay árboles, su descripción y para las personas que no puedan leer con sus manos. Acá en el Cerro Nielol se pueden encontrar diferentes tipos de animales, como la chinchilla, ratones y otros animales incomunes acá en Chile. Acá en el parque no debemos botar basura, colitas de cigarro o fuego, porque se puede enseñar todo esto lo que es parque nativo. Por ahora el centro de información está cerrado por el tema del COVID. Y aunque usted no lo crea, acá en el Cerro Nielol hay un cartel de ovnis y pueden haber muchos ovnis. Lamentablemente esta planta llegó al Cerro Nielol. Unos extranjeros vinieron, los dejaron para hacer un cerco y lamentablemente ya es una plaga. Y se llama Pica Pica. El Parque Nacional abrió en 1939. Es mucho tiempo. Y en el Cerro Nielol podemos encontrar árboles, plantas y muchos tipos de hongos. Sociedad Amigos del Árbol, en homenaje a Don Luis Picasso Valle Buona, artífice fundador de la Sociedad Amigos del Árbol, gran defensor del Cerro Nielol y salvador de su agreste belleza. Hombre generoso, benefactor, visionario y ciudadano eminente. Acá en el Cerro Nielol hay muchos senderos y algunos miradores. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Me despido desde el Cerro Nielol. Nos invita a conocerlo, es muy bonito. Hay mucha flora y fauna acá de Chile y hay muchos animalitos por conocer. Adiós.